Esta propuesta que es muy linda porque es una comedia infantil en la cual se va a desarrollar el juego por sobre todas las cosas. Es una trama muy interesante porque es la relación entre dos hermanos y en esa relación hay esos conflictos pequeños que existen entre los hermanos y se tienen que ir solucionando. Y bueno, y revalorizar también los valores y la comunicación entre las personas que Tanto nos hace falta ahora, y decimos siempre, por ahí nos comunicamos muchas veces y yo se lo digo a mis alumnos, ellos por WhatsApp o por las redes sociales se aman, se quieren, se mandan, y cuando están frente a frente, por ahí no les sale esto de decirse las cosas. Y bueno, este es el mensaje que lleva la obra adelante. Bueno, y tenés a tu compañero. Sí, Luciano Pérez, perdón, viene de Rojas, es mi compañero de la escuela especial, es profe de música, nosotros trabajamos en la escuela especial juntos, él como profesor de música y yo como profesora de teatro. Bueno, Luciano. Sí, bueno, y de la obra decir que, como acaba de decir Ivana, es una obra muy divertida, es para toda la familia, si bien es una comedia infantil destinada a niños de 3 años en adelante. La trama de esta obra es en una casa de campo, algo muy familiar, donde los roles de cada uno juega constantemente y hay mucho juego, sobre todo el clima de la obra está en el juego. Así que es muy llevadera y es divertida para toda la familia. Es una obra por ahí diferente a la mayoría porque lleva sobre todo el mensaje ese del amor, la solidaridad y la armonía en la familia y en la sociedad, que hoy en día está tan, tan dañada, ¿no? Y tan sufrida. Seguro, ¿no? O sea que nos vamos a divertir, pero va a tener un mensaje para toda la familia, Sí, ¿no? Y eso es de importante. eso se trata, que haya, ¿no?, varios momentos en la obra. Y que nosotros, bueno, decimos si alguien se lleva ese mensajito y después lo puede utilizar para su vida, Sí, habremos sería hecho genial. una tarea cumplida. Bueno, vos tenés esa costumbre, ¿no? Dejar siempre divertir y dejar ese mensaje. Y bueno, con las canciones también nos vamos a divertir, Sí, ¿no? son canciones de juego. En realidad, yo aquí estoy en esta obra como actor, no como profe de música. Si bien soy profe de música en la escuela, yo hago teatro también. Estoy como actor, no como músico, digamos. Pero Pero también en el claro. juego, un juego tradicional de toda la vida, es cantar, inventar, bailar, tocar, ¿verdad? Así que está dentro de la obra, por supuesto. Y también queremos mencionar que parte de lo recaudado en estas 3 funciones, viernes, sábado y domingo, 21, 22 y 23, va a estar destinado al hogar del niño y a la institución que trabajamos nosotros dos, que es la Escuela 501, Portal de Esperanzas. Bueno, cuántas cosas va a dejar esta obra, ¿no? Divertirnos, mensajes, solidaridad, bueno, muchas cosas, pero lo más importante es cuando también, ¿no? Se junta gente como ustedes que aman el teatro, la música, el arte y brindan todo sobre el escenario, ¿eh? Sí, de eso se trata. Así que los invitamos a todos, que vengan, que se diviertan, que aporten y que además se lleven algo de la obra. Felicitaciones, vamos a estar acompañándolos, ¿eh? Bueno, y a todas las mamis, papis, tíos, abuelos, que no se hagan ahí los que, uy, no escuché, vamos, todos al Hace teatro. mucho frío para ir al parque, Sí, claro. entonces ir al teatro a ver una obra local o zonal, podemos decirle, porque yo soy de Sí. Rojas, que también la vamos a dar después en otras ciudades, ir a ver algo de arte local que está hecho realmente con mucho esfuerzo, porque no es que nos juntamos 2 o 3 veces, sino que esta propuesta, esta obra la escribió Ivana ya hace un año y la venimos trabajando hace bastante tiempo, mucho ensayo y recién ahora la vamos a sacar a público, digamos. Bien, sí, bien, digamos, después de haber sido revisada y haber sido limpiada por un montón de
de gente que hace años que hace teatro, ya estamos, digamos, en condiciones de ponerla en el escenario. Muy bien, viernes, sábado y domingo, Sociedad Francesa, 16:30. Ambiente calefaccionado. La pueden conseguir la entrada en librería Matices, de los días de función, 14:30 horas ya vamos a estar vendiendo entradas en la puerta, sino al teléfono de Ivana. 15-67-65-60.